DIF Noticias. He presentado en nombre del Grupo Parlamentario Socialista un escrito dirigido al presidente del Senado denunciando la actitud, a nuestro juicio, intolerable, ofensiva, desproporcionada, de insultos inaceptables en una Cámara sobre una persona que además ostenta una representación de presidenta de la Junta de Andalucía, en concreto Susana Díaz. En un debate que se refería a las infraestructuras en Aragón, es decir, sin venir a cuento. Esta actitud del señor Mulet consideramos que no solo es ofensiva, que lo es, sino que es impropia de un debate parlamentario. Y yo creo que ese tipo de actitudes tienen que ser corregidas en el reglamento del Senado. Hay un cauce para establecerlo, el que hemos utilizado, y no deben de repetirse.